La Fregenera volvió a celebrar este 6 de marzo de 2022 su popular Fiesta del Almendro, edición que presentaba un nuevo formato tras la incorporación de la primera feria Econatural, en la que participaban una treintena de expositores, en su mayoría de productos agroalimentarios de la zona, además de la presencia de la Asociación de Turismo Arribes Sur y del Grupo de Acción Local Adezos. El regreso de la Fiesta del Almendro en la Fregeneda, tras 2 años de parón por la pandemia, tenía como principales protagonistas a su pregonero, el periodista Javier Pérez Andrés, y al presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, además del almendro plantado en la Plaza de la Fregeneda. Durante su intervención a los medios, Javier Iglesias destacó el éxito de Camino de Hierro y su futuro, también el del muelle de Vega Terrón. Le escuchamos. En primer lugar, encantado de estar aquí en la Fiesta del Almendro, que la temperatura es bastante mejor que la de Salamanca. Aunque hace frío, no se está del todo mal. Es una fiesta con una tradición importantísima y que tiene mucho que ver con la comprensión mutua entre los pueblos, ahora que estamos en una situación, una circunstancia de guerra en el mundo. La verdad es que la Fregeneda siempre ha marcado con la otra parte de la raya, con Portugal, ese camino de entendimiento, de amistad, que se repite todos los años a través de la Fiesta del Almendro, que exalta la primavera, esa primavera temprana de las Arribes del Duero, en el que tiene tanto que ofrecernos esta tierra un poquito más baja, un poquito más serena, un poquito más apacible, con mejor tiempo que el resto de la provincia de Salamanca, y que hay que aprovechar. Yo hace la última vez que estuve en la Fiesta del Almendro comenté que estábamos a punto ya de abrir el Camino de Hierro. El Camino de Hierro es una realidad patente, estamos bastante satisfechos, pero queremos ir a más en los próximos años, y todavía no hace un año que vamos a hacer un balance general de cómo ha transcurrido este año. Van a ser más de 20.000, ya hemos pasado los 20.000 visitantes, que tiene mucho mérito que en esta tierra, está un poquito, digamos, más alejado de los centros de decisión, de la misma capital, estamos a hora y media prácticamente en coche de la capital salmantina, atraer hasta 20.000, más de 20.000 visitantes, creo que ha sido ya un éxito rotundo en este primer año. Un año que ha sido un año de pandemia, un año donde no había de tránsito entre Portugal y España, entre las comunidades autónomas, y aun con todo, más de 20.000 personas han venido a visitarnos. Estamos en un momento clave para el desarrollo del proyecto. Tenemos que reforzar esa imagen de marca del Camino de Hierro. Estuve hablando no hace demasiado tiempo con el presidente de la Diputación de Málaga. Queríamos hacer una unión de esos dos productos turísticos singulares, únicos, exclusivos que hay en España, que son el Camino de Hierro y el Caminito del Rey, que tienen mucho que ver con esa singularidad de productos turísticos especiales, únicos, irrepetibles, genuinos, que tenemos en nuestra tierra. Y nos gustaría, a través de esa plataforma conjunta con la Diputación de Málaga, poder visualizar aún más el Camino de Hierro en el conjunto de España y reforzar esa imagen de marca que ya hemos creado. Tenemos el compromiso del alcalde, tenemos el compromiso del Ayuntamiento de la Fregeneda, y le quiero agradecer al alcalde, a Manolo, pues la gran implicación que está teniendo para que sea un éxito, porque no solamente se está beneficiando la Fregeneda, se está beneficiando toda la zona, toda esta zona de la comarca de Vitigudino, todo el Abadengo, Lumbrales, por supuesto Hinojosa de Duero, que también es un ayuntamiento que se está implicando, en general toda esta zona del Abadengo, que está teniendo pues un revulsivo de turistas y un revulsivo para la economía, para el futuro. Estamos ya detectando que está habiendo, comenzando procesos empresariales, que es precisamente lo que quería la Diputación. La Diputación lo que pretende con este proyecto es animar, espabilar a los posibles inversores para que generen riqueza, generen puestos de trabajo y explotemos tengamos una explotación de este yacimiento, de este producto turístico sin igual en España, que es el Camino de Hierro. Por lo tanto, satisfacción generalizada por este proyecto, que vamos a seguir apostando por él de una manera clara, diáfana y con mucha fuerza para el futuro. Cuando hablas de ampliar, ¿te refieres al número de visitantes tal como estaba ahora, ampliar la cuota de 300 nosotros, y demás? Sí. ¿O ampliar con otros temas, como alguna vez habéis hablado, la posibilidad de vehículos ligeros o de otra forma de recorrido? A ver, nosotros somos posibilistas. Nosotros somos posibilistas. Tenemos que asentar
Además, eso fue una... Esto cuando empezamos en la Diputación había muchas voces que hablaban de los vehículos ligeros, etcétera. Si nos quedamos y si son galgos o son podencos, nunca haríamos nada. Que tenemos que asentar el Camino de Hierro como camino de, como lugar de tránsito de caminantes. Y luego ya veremos. Yo creo que todo caerá por su propio peso. Esto no nos vamos a quedar... Esto es un proyecto que tiene muchísimo recorrido. Y ya veremos en el futuro cómo podemos ir... Lo que tenemos que hacer es asentar lo que tenemos, que es mucho, y poco a poco, por la fuerza de los hechos y por la fuerza de los acontecimientos y por la experiencia que podamos tener, ir asentando otras posibilidades. Lo que queremos hacer es, una vez que tengamos un año, que va, dentro de un mes habremos pasado un año, vamos a evaluar cómo podemos mejorar. Creemos que se puede mejorar, creemos que se puede dar alguna vuelta de tuerca, ya veremos si ampliando. Ya sabéis que muchos fines de semana estamos a reventar, 300 está lleno. A lo mejor se puede ampliar un poco. Tenemos que hacer una reflexión de cómo podemos, sin caer en una menor calidad del producto, a ver cómo podemos seguir mejorándolo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y estamos de acuerdo con la empresa también. Ya hemos tenido y tenemos conversaciones y tenemos alguna idea previa que tenemos que cimentar en las próximas semanas. Respecto a la feria... Esta que es la novedad. Esto es una maravilla. Acabas de llegar, quiero... no te ha dado tiempo, pero bueno. Acabo de llegar y no me ha dado tiempo, pero yo felicito al alcalde porque hay un ambientazo, yo no recuerdo un ambientazo como este desde hace años, vamos, en la plaza, la verdad es que fantástico. Señor alcalde. Fue la idea, claro, fue la sí, idea. Sí, sí, está muy bien. Díganos usted la idea, ya que pues, estamos hablando. Claro, la idea fue de darle algo distinto a lo que es el Día del Almendro, porque sí veíamos bajar mucha gente para abajo, subir para abajo, y aquí no paraba la gente. Sí paraba la gente, pero no había... Pero es que tampoco no había nada para ver. Y fue la iniciativa de hace dos años que no se pudo hacer, de intentar hacer una feria econatural para los productores de la zona, los que quisieran venir, y hacer algo para que ya la gente pueda y la gente venga aquí a la Fraxeneda al Día del Almendro. Y a la vez apoyar los productos de la zona. Y sobre todo eso, los productores de Fraxeneda y todos los que vienen de toda la zona, faltaría más, y de donde vengan. Por cierto, solo por compartiros los que estáis aquí, que hacemos mucho que estéis, desde la Diputación y a petición del señor alcalde y ha hablado conmigo, tenemos interés en, incluso recomendación de Javier, que está aquí también. Estamos estudiando la posibilidad de reforzar la imagen del muelle de Vegaterrón y hacer una importante inversión en el muelle de Vegaterrón en los próximos, en este ejercicio presupuestario. ¿En qué línea o no nos avanzas nada? Estamos con estudios preliminares, pero sí que queremos darle un aspecto distinto, un aspecto físico y tener un aprovechamiento comercial más allá de lo que tenemos en este momento. Por su parte, el pregonero hizo una bonita alegoría sobre la eternidad del almendro y el paso efímero del resto de las cosas. A lo largo del año. Y tiene su cosa, ¿eh? Porque, fijaros, la flor del almendro en la Fregeneda ha florecido cuando teníamos muchos almendros, les cultivábamos y sacábamos rendimiento los bancales o terrazas. Pero cuando los abandonamos, la flor del almendro seguía floreciendo. Cuando el tren llegaba a Barca d'Alba después de recorrer un camino de hierro que hoy es un sendero de turismo, el almendro florecía. Cuando se cerró aquel mes de diciembre la vía y nunca más volvimos a ver desde las ventanillas del tren ese paisaje, el almendro seguía floreciendo. Cuando teníamos dos escuelas y tres maestros en todos los pueblines de la zona, el almendro florecía y anunciaba la primavera. No me digáis que esto no es poesía. Cuando os marchasteis porque os dijeron que aquí no había futuro y nos quedamos unos pocos, el almendro seguía echando flor, siendo el primero que anunciaba la primavera. Pura poesía. Y sería lo más bonito en un pregón de una localidad que durante 58 años ha celebrado una fiesta a un árbol totémico y emblemático. Incluso le ha dedicado un concurso literario que nos desbordaba todos los años. Y ahora un concurso de pintura. Sigue siendo poesía. Pero ha llegado un momento en que de la poesía no vamos a vivir. Y llega la feria. Y llegan ellos con sus quesos, sus vinos, su repostería, su artesanía, los tenderetes de los mercadillos, que son los pequeños de las tiendas,
que son los que producen, los artesanos que les vemos la cara, que estamos con ellos, que vienen a vender su producto. Eso no lo vais a ver en Carrefour. Y tiene mucha importancia, Manolo, el abrir una feria más. Y ojalá tuviéramos muchas ferias en todos los pueblos de la Ribe, del Abadengo y de la Raya, que por cierto, en Portugal nos acompañan con el almendro estos días y a muy pocos kilómetros. Trayecto ferroviario, que es cierto, no es que el presidente de la Diputación esté muy contento con esa iniciativa y la zona. Es cierto que ha sido magnífico, una magnífica contribución al desarrollo turístico, y ahí están las estadísticas que lo dicen. Pero esto nos tiene que hacer pensar muchas cosas. Nos tiene que hacer pensar que si el camino funciona y nos trae senderistas, tienen que venir a comer, tienen que venir a dormir y tienen que ver algún museo más. Y hablando de museo, el mejor museo que tenemos es el lateral, que hoy os necesitamos más que nunca. Cuando a principios de los 90 la administración local aparecieron en los territorios de Europa, sobre todo del sur, erais los que ibais a poner en valor los recursos propios del medio rural. Erais la herramienta, erais los que ibais a tirar porque lo conocíais, porque estabais implicados. Me encanta, Manuel, dale un abrazo a Chema de mi parte, esa asociación de fruticultores que van a apoyar las plantaciones de almendro. De verdad. Me gustaría que algún día floreciese el almendro cuando tuviéramos 4 o 5 industrias como las que acabo de ver con la mujer del Alguacil que acabo de saludar a su madre, a Clara, que está presentando un montón de productos derivados de la almendra, incluido el queso de almendra, que a ver cuando tomamos en serio. Es uno de los productos que en otras partes de España funciona, sobre todo en las zonas donde se cultiva el almendro. Ese es el gran paisaje. Lo nuestro. Gracias. Por otro lado, el alcalde de la Fregeneda, Manuel Alonso, agradeció a los expositores y autoridades su presencia. Buenos días a todos. Agradecer a las autoridades, presidente de la Diputación, Encarna, autoridades civiles y militares, a todos los alcaldes de la zona que me acompañan hoy y muy en especial a todos los feriantes, comerciantes por haber venido, porque gracias a ellos tiene sentido esta fiesta. Esto fue una idea de empezar a que aquí en la Fregeneda hubiera cosas, la gente pudiera parar, sobre todo promover los productos de la zona, de la comarca y de la provincia, claro, esto no está cerrado a nadie. Y creo que el día no acompaña mucho, pero la verdad es que se ve ambiente, que eso es lo que más orgullece a la Fregeneda, que la gente tenga algo para ver, para pasear, para poder comprar. Y nada, decir sobre todo eso, que en especial a los feriantes que están invitados para el próximo año. La idea es dar una vuelta a ver si para el próximo año, en vez de un día, lo podemos hacer dos, para que se reparta y haya más ambiente. Y nada, yo es lo que quería decir. Muchas gracias a todos. Entre las autoridades también se encontraba el presidente de la Cámara de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condeso. Cumprimento também o presidente da Deputação de Salamanca, todas as autoridades civis e militares aqui presentes. Perdoem-me por falar português, mas é uma boa forma de também nós esta gente da raia, de uma vez por todas, nós portugueses compreendermos os espanhóis e também os espanhóis começarem também a perceber aquilo que é um português, que é o português correto de dois povos, irmãos, que nós somos. E por isso é com todo o gosto que eu estou aqui, porque o meu conselho é mesmo aqui ao lado e nós temos que cada vez mais estreitar relações. Hoje é um dia de festa em La Fregeneda e também é festa em Castelo Rodrigo.
e nós, os políticos, temos que fazer alguma coisa para inverter este despovoamento. E inverter este despovoamento pode começar pela promoção turística deste nosso território. O turismo e a agricultura podem ser o fator de desenvolvimento destes territórios do interior que há muito estão abandonados. Nós hoje temos a festa do Almendro, la fiesta del Almendro, em Portugal e em Espanha. Mas há uma coisa que nós não temos e que temos que lutar por ela. É o comboio, é o caminho de hierro de Pocinho à Fuente de Santo Esteban. É isto que nós todos temos que lutar. E temos que lutar porque é um investimento estruturante para Portugal e para a Espanha. Eu, ao meu nível, enquanto Presidente da Câmara de Figueira, e o Manolo, estou certo porque falei com ele há pouco, vamos lutar até ao nosso limite para que o comboio volte a estar nos carris aqui no nosso concelho de Figueira e aqui na Freixeneda. Porque sem o comboio não há gente aqui. E o comboio pode ser aqui uma nova alavanca para captar fluxos turísticos para esta região. Eu não vou alongar muito, porque está muito frio e vocês não estão para me ouvir. Apenas desejar que a festa da Flor da Amendoeira continue por muitos e muitos anos, mas que também esses próximos anos sirvam para implementarmos políticas públicas para trazer mais gente a este território, porque é isso que é preciso. Senão qualquer dia, como dizia o pregão, temos as amendoeiras em flor, não temos a gente. Muito obrigado pelo convite, Manolo, obrigado por tudo e contem sempre comigo aqui na festa da Flor da Amendoeira, que é a festa do Almendro. Muchas gracias. Otro de los acontecimientos de esta fiesta del almendro en la Freixeneda era la constitución de la Asociación de Productores de Almendra Ecológica Almendros Vivos, iniciativa avalada por Adezos y que cuenta con la participación de 15 productores de varios municipios de las Arribes. Su presidente será Diego Vacas, del municipio de Bilvestre. ¿Quién formáis parte de esta asociación? Pues todo el que quiera en la zona de tanto de zona de influencia de Adezos y Adecocir. Todo el que quiera pertenecer puede pertenecer. Principalmente es de almendro ecológico porque nos hemos dado cuenta que es el único futuro que tenemos, porque la producción de almendra tradicional que estábamos teniendo, pues era muy complicado ser competitivos porque se han hecho muchas plantaciones de regadío en zonas muy productivas. Entonces la única solución que nos quedaba era tratar de cambiar el cultivo a ecológico, ¿no? Y al final, eso se ha plantado, en Bilvestre se ha plantado, en Pereira se ha plantado, algo se ha plantado aquí también en Freixeneda, nos hemos juntado y queremos que prueba el futuro. ¿Cuál es un poco el objetivo? ¿Qué es lo que...? Pues, de cara al futuro, como consecuencia de que el cultivo ecológico necesita una serie de requisitos en los cuales tiene que haber una certificadora, tiene que haber la forma de venderlas juntos porque el transporte no es lo mismo, pues entonces individualmente no es muy viable. Entonces nos hemos juntado y el futuro es pensando en hacer las cosas más fáciles para todos, incluso para que nos salga más barato las certificadoras también. El tema, por ejemplo, de comercialización. Vamos por partes porque ahora mismo somos unos 15 aproximadamente. Hay muy poca más gente que tenga en ecológico. En convencional podría haber más. Pero de cara a la comercialización, primero vamos a establecer la asociación y después ya iremos viendo cómo va la cosa y cómo evoluciona. He visto que hay productores de Bilvestre, de Mieza, al de Dávila también, creo. Al de Dávila, Pereña también hay, de aquí de Freixeneda y Saucelle.